La escena ocurre en la casa de Doña Mercedes, en la ciudad de Tucumán, pasado el mediodía del 9 de julio de 1816. Doña Mercedes, paseándose de un lado al otro de la sala, aparece en escena mostrándose muy preocupada. Mira por la ventana y expresa. Mariquita la observa y siempre siguiéndola le dice. Doña Mercedes va y viene por el salón, inquieta y exclama. ¿Pero qué sucede que este negrito picarón no regresa? Dígame, doña señora, no hace más que caminar y mirar por la ventana. Son pasadas las 12 y no me da orden de servir el almuerzo. Ay, Mariquita, estoy intranquila. Creo que me equivoqué al mandar a Tomasito en busca de noticias en la casa de la Sal de Laguna. ¿Pero qué quiere que encuentre allí? Si desde que tiraron las paredes e hicieron una casa tan grande que está llena de patriotas que no paran de hablar y hablar. En la casa de doña Francisca se ha reunido el Congreso desde el 24 de marzo. Ya van para los 4 meses. ¿Puede ser que no te interese? Yo que usted hubiera mandado a otro. Seguro que mi negrito se quedó por ahí fumando. Aprovechó para salir y se olvidó de lo que usted le dijo. Este negro distraído. No, Mariquita. Le dije a Tomasito que pregunte si no era del Congreso. Se lo hice repetir 2-3 veces y como si eso fuera poco, se lo escribí en un papelito con letra bien grande. Se olvidó, señora, que Tomasito no sabe leer. Pero claro, ¿dónde tendrá entonces tanto demora la nueva moneta? Doña Mercedes va y viene por el salón, inquieta y exclama. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Ánimo, mi señora. Allí viene el Tomasito que se lo lleva el mismísimo demonio. Entra el negrito ansioso y agitado, dando un golpe en la puerta. Vives independiente. Esas son las palabras que decía la gente. Son las novedades que me mandó a decir doña Mercedes. Eso alcancé a escuchar adentro y fuera de la casa. Tomasito insolente, ¿qué es esa forma de entrar? No entiendo qué es eso lo que están diciendo. Gloria, 9 de julio, que hicieron esta historia independiente. Se antepone el negrito diciendo. Yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que dice que está pasando? Felicidades, señora. Logramos la independencia. Estamos muy felices, mi señor, pero creo que alguien está necesitando una explicación. ¿Qué quiere saber, Tomasito? ¿Qué es eso de la independencia, señor? Juan Tomasito, esos señores que se reunieron en la Casa Grande representan a cada uno de nosotros. Y como todos no podemos estar allí, ellos expresan nuestro deseo más urgente. Nuestro deseo más urgente es ser independiente. ¿Independientes? Sí, Tomasito. Independiente es no necesitar más de España para ordenar nuestra vida. Es crecer. ¿Ustedes creen que después de este libro crecer un poquito más? No es eso, mi negrito. Ser independiente es sentirse grande, enorme y poder hacer las cosas por solito. Es amanecer cada día más feliz, sabiendo que no necesitas ayuda para vestirte, para cepillar tus dientes, para peinarte, para atar los cordones de tus zapatos, para ordenar tu cama y tu ropa sin ayuda de mamá, para cortar tu carne y, lo más importante, saber que ya estás preparado para ir a la escuela y aprender muchas cosas que te ayudarán a ser más libre aún. Es cierto, me siento grande, enorme al saber que puedo hacer muchas cosas yo solito. ¡Viva la independencia! Exclaman los cuatro y se abrazan. Se escuchan muchos callejeros y Mariquita dice. Aunque se nos pasó el almuerzo, mi señora, creo que es hora de que nosotros también vayamos a la Casa Grande. Hola, soy doña Mercedes. Hola, soy don Juan, amigo de la familia. Hola, soy Mariquita, la criada de doña Mercedes. Hola, soy Tomasito, el hijo de Mariquita.
doña Mercedes. Allí viene Tomasito que se lo lleva el mismísimo demonio. Libres, independiente. Allí viene Tomasito que se lo lleva el mismísimo demonio. Entra el negrito ansioso y agitado, dando un golpe en la puerta. Se antepone el negrito diciendo: yo no entiendo nada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quieres saber, Tomasito? ¿Qué es eso de la independencia, señor? Eso, señor. Bueno, Tomasito. Ah. ¿Qué quieres saber, Tomasito? ¿Qué es eso de la independencia, señor? Bueno, Tomasito, esos señores que se reúnen en la Casa Grande representan al pueblo, a cada uno de nosotros. Y como todos nos podemos estar allí, ellos representan... Bueno, Tomasito, esos señores que se reunieron en la Casa Grande representan al pueblo, a cada uno de nosotros. Y como todos nos podemos estar allí, ellos representan... ¡Ay, me quedé! Yo no lo veo porque me habían dicho. Por favor. Pues yo me lo sabía, cosa que me pongo nervioso. Yo me río, por favor, porque me veo la cara de él y me río. Expresa, amigo, yo expreso nuestro deseo. Tomasito, eso... Ah, señora, la última. ¡Viva la independencia!